La incidencia de niños al VIH disminuyó de manera sustancial entre 2000 y 2018, al pasar de más de 450.000 casos a 160.000. Sin embargo, la exposición a la infección en el útero y durante la lactancia continúa en crecimiento, según un estudio publicado en la revista The Lancet. Esta prevalencia se debe principalmente al aumento de VIH en mujeres embarazadas en países con alta carga de la enfermedad, en paralelo con el éxito de los programas para prevenir la transmisión perinatal y postnatal de la enfermedad. En 2018, en el mundo había 14.8 millones de niños que vivían con exposición al VIH, pero que debido a la terapia antirretroviral no estaban infectados, de los cuales el 50% se encontraba en 5 países de África subsahariana: Sudáfrica, Uganda, Mozambique, Tanzania y Nigeria. Según el estudio de los 14.8 millones de niños, 10.5 millones de niños estuvieron expuestos a antirretrovirales en el útero, 760.000 residían en la región de Asia y el Pacífico y 270.000 en países de Latinoamérica. Antes de que la terapia antirretroviral materna se pusiera a disposición universal, el riesgo de mortalidad infantil en niños con exposición al VIH pero que no estaban infectados era casi el doble. Estos niños también tienen un mayor riesgo de enfermedades virales respiratorias. La reducción del número de infecciones pediátricas por VIH se ha reducido a través de intervenciones efectivas para prevenir la transmisión perinatal y postnatal de la infección, las cuales han sido brindadas a mujeres embarazadas y lactantes, particularmente en países del este y sur de África.